Está el cantero José Bassa y se queda con la bola. Vamos a buscar ya tiempo de juego. Este es el tiempo de juego. Para el equipo local, dispara con pierna izquierda directo a portería. ¡La sacó! Después de que Nicolás Jiménez le pegó muy bien con la zurda. José Luis Bassa, qué por del equipo bogotano. Excelente cobro el de Jiménez. Llevaba fuerte. Se viene el cabezazo. El alto de Isermina estaba en el primer palo. ¡Cabezazo! De Homer Escalante, que estaba ahí en la raya de 5 con 50. Exige a Bassa, se lleva las manos al abdomen y la pelota por aquí. Revisamos. El cobro de Zambrano. La pelota bien arriba. Excelente. El meta visitante después del cabezazo de Homer Escalante. Reaccionó Bogotá. Sigue Palacios, espera por el medio, filigrana, pelota cruzada, filigrana, filigrana de cabeza. También se lo merece José Luis Bassa por haber detenido ese balón, que no era fácil de atajar, porque además picó en la 5.50 y esas pelotas son bien complicadas. Sí, señor, le pegó abajo para que... Roy Castillo, segunda jugada, buscando el cabezazo de filigrana, llega, pero primero el arquero José Luis Bassa se queda con el esférico. Viene el lanzamiento, pelota sobre el área. Esférico que ya baja el arquero José Luis Bassa. Ahí se va a acabar, va a ser uno por uno. Resultado que de todas maneras, bajo la luz de que está como visitante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
adelanta Lucumí, que la ras de piso, venía desde atrás para meter la pelota Hernández, saltando el tecla. Primero Bassa se lleva la pelota en 5 con 50, es intocable. Por los aires, el arquero. Vamos con la pausa, señores. Meten el balón, segundo palo, saltaba, queda por la mitad Hernández y esa pelota que busca Lutra América. Mire que atacan 4, defienden 2, 3, se apresuró. Iron no la presta. Sí, pero venía con 3 compañeros más. Esas elecciones a veces me dejan a mí frío. Sí, Cabrera. Mete la pelota hacia el corazón del área. Devolución de pecho para que salga jugando desde el fondo el arquero Bassa. El centro frena, la calcula, la mide. Balón picado al área. No alcanza a llegar. Hierba al filigrana. Primero José Luis Bassa toma el balón. Y ahora sí escuchamos el primer comentario, esperando filigrana por la misma línea. Sin embargo, la metieron a la mitad. Roy Castillo va corriendo. La acompaña con el cuerpo y finalmente, para asegurarse, lanza José Luis Bassa y toma esa pelota. Prepara el gatillo, levanta el rostro. ¡Pegó! ¡Abajo! El portero. Al estilo voleibol. Amortigua a la pelota y luego la torre del equipo de la ciudad. Milagro. Linda la curva. Mejor la salida para el encuentro con el balón de José Luis Bassa. Y pone de una vez a correr a sus compañeros arriba. Duán Mosquera estaba participando en la anterior. Y este es el remate de Camilo Vela, que sacó muy bien Bassa. ¡Liga! ¡Argos! Camilo arriba. Sale muy bien el portero Bassa. Tiene también muy buena talla. Y... Tuirán diría que son 17. Tierra derecha, Paulo. La pelota queda dividida, pero arriba está quedando sobre el palo de la mano izquierda para llevarse el balón el arquero Bassa del equipo de Barranquilla. Voy a contar. A ver. Porque aquí va llegando, señoras y señores, para intentar. Pensó mucho. Pensó mucho. O por lo menos Chalo. Con toda su carrera en esta parte, el maestro Juan Piña, lo mismo que el maestro Juan Carlos Coronel, ¿cómo le parece? Ah, no, pero por favor, usted me está hablando ligas mayores. Big, esperando también Pablo César, levantan la pelota que era libre para volver a jugar por la derecha, levanta la pierna uno, cabecea Zapata, rechaza desde el fondo muy bien el jugador Sandoval, vuelve a quedar la pelota para volverla a sacar el equipo Atlético Bucaramanga, le pega Pablo César. Y es... ¡Gracias!